Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación contaremos la historia de Zoom, una de las compañías más de moda del momento, no solamente por todo lo que se ha beneficiado por el coronavirus y porque se ha convertido en una herramienta fantástica para vernos con nuestras familias o con nuestros amigos o para teletrabajar, sino también desde el punto de vista de su cotización en bolsa. Pero este video se me hace muy interesante y se me hace espectacular, no solo porque vamos a contar la historia de Zoom, sino porque también vamos a contar la espectacular e interesantísima biografía de su fundador. No te lo pierdas porque este es el tipo de videos que nos sirven de inspiración, nos permiten recargar baterías y tener ideas acerca de cómo nosotros podríamos llegar a monetizar nuestro talento. Quédate hasta el final para las conclusiones que serán interesantísimas y comenzamos. Y nada más inspirador que conocer las historias de aquellos emprendedores que tuvieron la valentía y la visión de construir sus sueños, sobre todo porque construir sus sueños y llevarlos hasta el nivel de convertirlos en imperios es muy difícil y para lograrlo es necesario superar no solo nuestras propias limitaciones, sino también muchísimas dificultades y resolver muchísimos problemas para poder llegar a nuestros objetivos. En esta ocasión lo que quiero contar es la historia de Zoom, que es una de las compañías de moda y que ha sido fuertemente impulsada por el coronavirus y por la cuarentena, que nos ha mantenido a muchos de nosotros encerrados en nuestras casas o teletrabajando de nuestras casas. Así que en el año de 1994, un joven matemático de la provincia china de Shandong, de nombre Eric Yuan, que hacía vida en Japón, tuvo la oportunidad de escuchar una conferencia de Bill Gates. Y esto lo inspiraría para que tomase la decisión de emigrar hacia Silicon Valley en el año de 1997. Eric Yuan quedó impresionado y quería formar parte del rápido crecimiento que estaban teniendo las compañías tecnológicas en aquel momento, ya que estamos en el famoso tech boom. Pero para esa época, Eric Yuan hablaba muy poco inglés o tenía muy poco dominio del idioma, por lo que tuvo que aplicar hasta 9 veces para obtener la visa de trabajo americana. Cuando finalmente pudo llegar a los Estados Unidos, se uniría rápidamente como programador en una startup de videoconferencias llamada Webex. Y Webex se convertiría en uno de los grandes protagonistas del mercado, tanto así que en el año 2007 sería adquirida por Cisco Systems por 3,9 billones de dólares. Eric Yuan seguiría trabajando en esta empresa hasta llegar a convertirse en vicepresidente de ingeniería. Bajo su mando, Webex alcanzaría ventas anuales de 800 millones de dólares. Y Webex no era solo una de las primeras herramientas para videoconferencias, sino que también era la herramienta más completa. Se convertiría en un verdadero Omerun. Pero tenía muchos problemas a pesar de ser la mejor en su sector. La conexión era inestable y el audio y el video podían retrasarse. Yuan, consciente de estos problemas y con la visión de crear una aplicación útil también para móviles y tabletas, presionó a sus superiores para implementar de inmediato estos cambios. Esa era su visión y eso es lo que quería implementar. Pero su proyecto sería rechazado una y otra vez. Y es por este motivo que Yuan decide renunciar en el año 2011 y fundar su propio negocio. ¿Cómo lo llamaría? Se llamaría Zoom. Y por suerte no estaba solo. Muchos de los ingenieros de Webex se fueron con él, pero además tuvo la confianza de varios inversionistas, lo que le permitiría levantar inversión, es decir, financiación por 3 millones de dólares y así comenzaría Zoom. Pero, ¿qué es verdaderamente lo que Yuan hizo también para que la empresa lograra competir? No solo contra sus jefes anteriores en Webex,
sino también contra gigantes como Microsoft a través de Skype y contra Apple a través de FaceTime. Y la clave estaría en saber escuchar. Antes de irse de Webex, y esto lo comenta Eric Yuan, pasó mucho tiempo comunicándose con los clientes de Webex y afirma que estaba decepcionado ya que no encontró a ningún cliente feliz con el producto. Con todas estas quejas, formó una dirección, las resumió todas y se dedicó a construir una app que las resolviera. Y en 2 años, para enero del año 2013, lanzaría la primera versión de Zoom, siendo un éxito inmediato, ya que en 2 meses ya contaba con 1 millón de usuarios. Funcionaba en conexiones lentas, funcionaba para videoconferencias en HD y funcionaba en versión para dispositivos móviles. Todo esto por un precio inferior al de la competencia. Sin embargo, y pese al rápido crecimiento, Zoom nunca perdería su foco, y el foco era el cliente. Yuan inclusive respondía directamente las quejas de los usuarios desde su cuenta personal de Twitter. La empresa seguiría evolucionando y seguiría creciendo, y ya para abril del año 2019 se convierte en una empresa pública, teniendo sus acciones cotizando en bolsa y con una valoración de mercado de 16 billones de dólares. Y lo demás es historia. En tan solo 14 meses, gracias al incremento en la demanda debido a la pandemia provocada por el coronavirus, alcanza una valoración de mercado de 63 billones de dólares. Y desde inicio de este mismo año, sus acciones ya se han valorizado en aproximadamente un 205%. A veces podríamos pensar que la innovación son productos complejos como autos voladores, pero la verdadera innovación se basa en resolver los problemas de las personas de manera eficiente, constante y valiente. Y en el mundo de las videoconferencias, nadie hace un mejor trabajo que Zoom. Y todo este progreso y todo este crecimiento, lógicamente que se puede apreciar en la rápida valorización que ha tenido Zoom durante este último año. Recordemos que apenas en diciembre del año 2019, sus acciones cotizaban a 63 dólares por acción. Y en este preciso instante, esas acciones cotizan a 211 dólares por acción, habiendo llegado a niveles máximos de 224 dólares por acción. Si nosotros queremos calcular la revalorización total desde diciembre hasta la fecha, tenemos que esa valorización ha llegado al 233%. Pero eso es un gráfico semanal, veamos qué es lo que ocurre en el gráfico diario. Aquí se aprecia claramente el efecto coronavirus, millones de personas comunicándose con sus familias, estando en cuarentena, millones de personas teletrabajando desde casa, millones de estudiantes haciendo clase a través de videoconferencia y utilizando Zoom. Y allí estaban ellos, con su infraestructura, con su propuesta de valor y haciéndolo mejor que la competencia. Como lo acabamos de ver, la historia de Zoom es espectacular, pero observen que no es un cuento de hadas y no es una historia de éxito instantáneo y no es una historia de príncipes y de princesas. Tengan en cuenta la cantidad de dificultades y de limitaciones que tenía su fundador desde el principio. Y cómo después él fue evolucionando, se fue convirtiendo en alguien relevante dentro de su compañía, pero me imagino yo que en el proceso se fue ganando la confianza de muchas personas. Y al final, y esto tiene muchísimo mérito, arriesgó una trayectoria corporativa muy exitosa, renunció a ella para perseguir sus sueños. Esto tiene mucho mérito. Porque es muy difícil que tú renuncies a un gran salario, a un gran cargo y que renuncies a toda la pompa que esto conlleva para irte a una oficina chiquitica y prácticamente con las uñas comenzar a construir tu propia visión desde cero. Pero en el proceso él se fue ganando la confianza de muchísimas personas y aquí se me hace también muy interesante esto, y es que él desde el principio se enfocó en la experiencia del usuario, es decir, se enfocó en los clientes,
en sus necesidades, en escucharlos, en entregarles valor, en ofrecerles mucho más que la competencia, en entregarles mucho más de aquello por lo que habían pagado. Y lógicamente en el camino esta buena experiencia o esta excelente experiencia de usuario permitió un crecimiento orgánico. Y este crecimiento orgánico que fue tomando aceleración o que fue tomando velocidad se topa de golpe con un fenómeno como el coronavirus. Pero se topan con una pandemia provocada por el coronavirus situados en la mejor posición estratégica, situados con la mayor ventaja competitiva cuando se le compara con sus competidores más cercanos. Esto lo que nos deja ver es que la suerte no nos cae de golpe. La suerte únicamente ocurre cuando nos encuentra trabajando. Únicamente cuando estamos trabajando con disciplina, con ahínco, con constancia en nuestros sueños y en nuestros proyectos, es allí cuando ocurre la suerte. Y es allí cuando el maestro llega al alumno. En este caso, el maestro para Sun fue el coronavirus, que le abrió un mar infinito de posibilidades, porque para muchas empresas, en este momento, la nueva realidad es el teletrabajo. Y cuando tienes una herramienta que te funciona, que no te falla, que tiene buenas prestaciones y que está a muy buen precio para todo lo que me ofrece, pues lógicamente lo más probable es que te quedes con ella o que te vayas incluso a un servicio premium, y esto lógicamente no hace sino mejorar la ventaja competitiva que tiene Zoom frente al resto del sector. Entonces observen que aquí tenemos mucho que aprender, no solamente como emprendedores y como personas que muy probablemente queremos construir nuestro propio negocio, sino que también podemos aprender algunas cosas de bolsa, porque creo yo que las personas que tuvieron el suficiente olfato para observar desde el principio lo que estaba ocurriendo, seguramente encontraron en las acciones de Sun un muy buen catalizador para lo que iba a ocurrir y probablemente se beneficiaron. Pero también está la fantástica historia de su fundador. Y para mí estas son historias que me inspiran, porque el 99% de las personas son personas que vienen de países que no tienen las mejores situaciones o los mejores entornos para emprender o para llevar hasta el máximo potencial nuestras habilidades. Pero también existen situaciones de tipo familiar o situaciones, por ejemplo, como el tema del idioma, o situaciones como que no tienes networking, no tienes contactos. Existen muchos problemas, muchas circunstancias y muchas cosas que en el camino tenemos que resolver para ir por nuestros sueños, y que esto nos permite subir nuestros estándares y por lo tanto comenzar a pensar cada vez más en grande y más en grande y más en grande. Yo creo que este es el camino que todos deberíamos recorrer, un camino en el cual a través de resolver problemas, a través de superar nuestras limitaciones, a través de superar nuestras circunstancias, nos lleva a subir nuestros estándares. Cuando subimos nuestros estándares, tenemos la posibilidad de desarrollar nuestro potencial y por lo tanto, llegados a ese punto, tenemos la capacidad de tener una visión más amplia, y es allí donde comenzamos a encontrar las oportunidades que funcionarán para nosotros. Espero que este video haya sido interesante para ti desde todos los puntos de vista que lo hemos analizado. Si es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal, por favor. Escribe en los comentarios qué es lo que más te gusta de Invertir Aprendiendo y cuáles son los temas que te gustaría que tratáramos. Apoya nuestro crecimiento. Para todos aquellos que me han preguntado por el seminario Forex, siempre lo recomiendo si tu intención es aprender a hacer trading, si tu intención es aprender o comprender cómo funciona el mercado de divisas, si tu intención es aprender a utilizar el apalancamiento, si tu intención es aprender a utilizar derivados financieros en tus operaciones especulativas. Si es así, muy seguramente el seminario Forex te encajará a la perfección. Te invito a que revises los detalles en el enlace que encontrarás aquí debajo, porque en ese momento encontrarás ventajas en su adquisición que son irrepetibles.
Si a mí me comprendes, si quieres que sea tu profesor, revisa los detalles y si esto tiene sentido para ti, te inscribes y nos vemos dentro del entrenamiento. Hasta pronto.